Satan, va-t'en. Que Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, vous défend par le signe de cette croix sacrée, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Brûlez ! Et la croix est brûlée, voici la croix, le bois de la croix qui brûle. Fuyez, ennemis ! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, et ta mère ! Allez, tu les haches, ça a tué, tu t'en vas. Allez, dégage. Faut le corps, Satan. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Jamais. Dégage, je te guéris. Je te l'ordonne, mon Dieu, du Fils, à qui je t'obéis. Estamos viendo exorcismos reales. Cada caso es distinto del otro, pues los diablos son seres personales, muy distintos. Cada uno agota su especie, dice Santo Tomás. Y diversista ha de porfiar con sus mejores armas, oración, aplicación del crucifijo, del óleo y del agua bendita, imágenes de la Virgen e incluso dando la comunión al poseso. Pero la sustancia del exorcismo es esta orden perentoria. En nombre de Jesucristo, Satán, vete. Hay que insistir. A veces el desenlace es cuestión de meses. Puede durar incluso años. El exorcista experimentado sabe que el diablo tiene una inteligencia superior y tratará de engañarlo. Traba un combate desigual que perdería si Dios no estuviese de su lado. El demonio miente, y miente mucho, y confunde, y es ambiguo, y es... Por tanto, no sacas mucho de quererle hacer hablar. Más bien puedes sacar confusión. El diablo ha salido de esta mujer. Su semblante ha cambiado radicalmente. Se la nota ya sonriente y distendida.